Hola, soy Ada Luz Segarra y este es un nuevo video aquí en Aprendiendo con Ada. Hoy día les voy a enseñar a hacer el arroz integral. Ingredientes: necesitamos arroz integral, ajo, sal, pimienta de olor y aceite de olivo. Vamos a poner a calentar nuestra cacerolita. No le vamos a echar nada. Ahora vamos a medir un jarro de arroz. Un grado de arroz. Si ustedes se fijan, este arroz tiene quinoa, tiene kiwicha. Si ustedes pueden conseguir el arroz solito, le echan el arroz solo. Sino que yo en esta oportunidad tenía este, que son con varias especias: avena, trigo, kiwicha, quinoa. Pero ustedes, si tienen el normal, el que no tiene nada de estas especies, pueden echarlo. A ver, el truco para hacer lo que es el arroz integral es tostarlo. Ahora sí van a tener que estar moviendo hasta que se tueste el arroz. Nada de aceite, nada de agua, solamente puro. Ojo, también si quieren pueden lavarlo. Yo no lo lavo porque como ya viene todo sellado, todo bien empaquetadito, no es necesario. Pero si ustedes compran a granel, le pueden dar unas dos lavadas, como cuando lavan el arroz normal. Ya está cambiando de color y ya se está sintiendo cómo está reventando. Ustedes sigan moviendo, no se descuiden de mover. ¿Ya cuánto tiempo vas moviendo? Ya por lo menos unos 3-4 minutos. Vamos a ver así. Voy a mover así. Y vas a ver cómo ya van reventando los arrocitos. Mira, ya están saliendo unos blanquitos, miras. Ya están reventando. Sí, sí, sí. Miren, ya llegamos a este punto. No van a esperar tampoco que reviente todo. Mira, unos cuantos ya ha reventado y ya está bien caliente. Ahora sí vamos a echar el agua. Si tienes fondo de verduras o de pollo, le puedes echar. Yo en esta oportunidad solamente voy a echar agua. Van a tener cuidado al momento que echan agua, porque como es tan caliente el arroz, va a comenzar a soltar bastante agua. Mira cómo se empieza ya. A ver. Despacio, nomás van a echar, no van a echar de golpe porque se pueden quemar. Dos, tres jarros de agua. Para una taza de arroz integral, tres jarros de agua. O sea, el triple. El triple, de cualquier taza que uses. Si usas una taza pequeña, de esa misma taza tienes que medir. Wow. Y ahora sí, ya está ya. Ahora tienen que dejar que comience a hervir. Pero vamos a echarle el ajo. Puedes echarle ajo. Si quieres, le puedes echar. Si no, no hay problema. Es opcional. Es opcional, pero a mí me gusta que sea olor al ajito. Vamos a echarle así. Vamos a echarle sal. Van a ver cómo va a salir tipo trigo. Un poco de sal. Sus pimientitas. Y le vamos a echar un poco de aceite de... Este es aceite de olivo. Ya está, nada más. ¿Cuánto es un poco? Una cucharadita. Una cucharadita. Sí, nada más. Y lo dejan que empiece a hervir hasta que se vaya reduciendo en fuego alto. Fuego alto. Fuego alto hasta que reduzca el agua. Ya reduce el agua, le bajamos a mínimo. Ya, miren, ya está hirviendo. Por lo menos va a demorar unos media hora hasta que seque el arroz. Miren, le hemos puesto una bolsita porque esto hace que reviente más rápido también. Ya el arroz ya comenzó a reventar. Si se fijan, está como trigo. Trigo abierto. Entonces vamos a dejar que termine de cocer por lo menos unos 15 minutos más. Bueno, después de 40 minutos más o menos, ustedes tienen que ver de todas maneras la temperatura de su cocina. Miren, ya salió el arroz. ¿Y cómo queda? Queda como triguito, no se ha pegado en la parte de abajo, fíjense. Está bien graneadito, parece trigo. Ya miren, qué bonito que salió. Esas pintitas negritas que miran es la linaza. Miren. Y de un jarro, miren cuánto ha salido. Ya está. ¿Qué tal les pareció? Bueno, después de 40-45 minutos salió el rico arroz. Ya saben, esto lo puedes acompañar con cualquier comida, igual que pues, como si fuera un arroz normal. Claro que este tiene más fibra, es más rico, tiene más... ¿Qué más, Brian? Antioxidantes. Es más natural. Más natural, aparte tiene bastante fibra.
Bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado, denme una manito en el Facebook y suscríbanse al canal si estás por primera vez. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.